compañeros de militancia, en este caso que son casi todos funcionarios, y a través de ellos quería transmitirle el agradecimiento a todos los empleados. Les agradecí, perdón por las cosas que no hemos podido cumplir y llevar adelante. Una etapa que se cumplió. Llevo mucho tiempo trabajando, no tan solo en la municipalidad, sino en mi empresa constructora, y el desgaste produce algunos problemitas de salud que no son graves, pero problemas que son una alarma para decir, para la pelota, pensar en cómo seguir, cuidarme, ponerme bien de salud, dedicarle tiempo a mi familia y a los afectos, a los amigos. Yo hace 18 años que tengo un estudio de arquitectura trabajando incesablemente. Hace 16 años que tengo una empresa constructora que se llama Decom SRL, para quien no la conoce, que trabaja también y mucho, gracias a Dios. Y hace 9 años que soy funcionario del intendente Quintela. Y bueno, este desgaste ha producido que el cansancio físico y mental se sienta ya. Un ciclo que se cumplió. Pasaré a cumplir otra tarea, ponerme bien, recuperar los afectos, darle tiempo a mis hijos, a mi mujer y a mi familia. Y me voy tranquilo, se ha hecho mucho, creo que hemos cambiado bastante la ciudad, se ha hecho muchas cosas, quedan muchas por hacer, nunca se termina la tarea acá. Y lo que les transmití a los chicos es el agradecimiento y bueno, que sigan adelante, que sigan acompañando al intendente que tiene una tarea dura por delante. Se aleja de la gestión, arquitecto, ¿en qué términos sería con el intendente Ricardo Quintela? Y en el mejor de los términos, digamos, Ricardo es un amigo, esto excede la... Hay que humanizarlo un poquito la cosa, es mucho más simple. Yo soy amigo de Ricardo, es una buena persona, es un excelente intendente, un gran conductor político, y de la mejor manera posible, de la mejor manera, de como corresponde, como se despiden dos amigos, que voy a pasar simplemente a desempeñar otra tarea, que es en este caso en mi vida personal y en mi empresa. ¿Se sabe quién lo va a suceder en el cargo de secretario de Obras Públicas del municipio, arquitecto, o todavía no hay anuncio del municipio? No, todavía no se sabe.